Marina. Otro viajecito más, estamos llegando a la Marina. Aquí está Aquaman, que dice que este viaje no se lo quiere perder. ¿Eh? ¿Ok? ¿Eh? ¿Ok? Oh yeah. Oh yeah, buddy. Aquí en la entrada de la Marina, 6 y 5 de la mañana. Aquí hay otro más que se despierta temprano también para salir. Good morning everybody. Estamos saliendo para Bimini. Otro fin de semana más de relajación y vamos a ver si podemos hacer una buena pesca, porque la pesca hace 15 días atrás estuvo mala. No es normal que esté así, pero es normal que pase. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a hacer hasta el low jigging. Bueno, capitán, enciende el radio. Enciende el radio y vamos a meter un radio check. Déjalo que dale ok en el centro. Dale, atiende el timón. Radio check. Oh, déjame levantar la antena. Ahí está, ¿qué te dijo? Si tú no entiendes, menos voy a entender yo. Goodbye Miami. We come back in 4 days. Olvídate, si lo más rico que hay es tener capitán. Olvídate de eso. Mira esto se me parece cuando vinimos en diciembre de 2008, cuando regresamos. Oye, ¿qué es lo que dice noviembre? ¿Qué dice Aquaman? ¿Hay qué? No, que me duele la espalda ya. Oye, eso. Estamos manejando por 10 minutos. No, que por 10 minutos, vamos más. Oye, vamos, métele cabilla, Aquaman. Dale, que el viento está soplando el norte, papá. Mira cómo están estas olas, qué ricas están, mira. ¡Yo! Mira esto. La voz se ha dado. ¡Yo! Ah, que nosotros somos guerreros de tiempo malo, olvídate. Para nosotros el tiempo bueno ya no existe ya. Oye, apretó.
viento, apretó la ola, levantó la ola. Ahora sí se puso un tropeo. Ahora sí se puso, hubo que aflojar la velocidad. La que pase sola, mamá. Ay, mamacita. Con la ola de lado. No, para acá viramos con 20 millas, 18, pero con la ola, con el viento del este. Ahora va a estar a favor de nosotros. Se puso feo esto. Aquaman está asombrado, él nunca había cogido unas olas tan grandes como esta. Se puso feo. Mira para aquello, mira para aquello. Esto se parece a la película de los seguros de Alaska. La suerte que son olas largas. ¡Wow! Diciembre del 2000, noviembre del 2018. Pasamos esto mismo con las olas también. Que el viento venía del noreste. Y vamos para allá, disfrutando. Con la ola en medio lado. ¡Vamos, Guamán, métele! ¡Métele que ahí es para responder! Dice Aguamán que esto se calmó, oye eso. Y yo no, feliz. Aflojó un poco porque ya no hay tanta ola grande ya. Dice Aguamán, se está convirtiendo en Popeye. Este consejo te doy porque Popeye el marino soy. Yo estoy tan contenta y tan feliz hoy. Yo creo que el día más feliz de mi vida ha sido hoy. ¿Qué le ha tenido esta experiencia tan grande, no? No, porque me siento tan feliz que mi nene ha crecido y que ya puede manejar el bote y no tiene miedo. Así es. Mientras tenga dos motores que respondan. No, y un barco que responda. No hay problema.
estamos dando un poco inclinado con la ola también. Pero qué clase oleaje. Estamos dando un poquito así a favor de la ola. El otro lo apagué y ahora ninguno de los dos coge el satélite. Así que vamos 90 grados east. Vamos ahí partiendo ahí los 90 grados para acá, para allá, para acá, para allá, pero vamos para allá en busca del este. Bueno, ya estamos llegando. Estamos haciendo un recovery de sistema a los GPS a ver si cogen señal. Hay bastante nubosidad, no creo que esa sea la causa, pero bueno. He tenido estos GPS por 3 años. Ahora fue que le dio problema. Y ya se ve allá la isla ya. Todo el tiempo siempre 90 grados para el este. Es un poquitico más, pero bueno, ya cuando ya tú ves la isla ya empieza a buscar lo que es la entrada de Bimini San, que es la parte que se ve color ladrillo allá. Y aquí estamos ya. Aquí mejoró un poco el mar ya. Y aquí mejoró el mar. Estamos mucho mejor. We just got here with no GPS. GPSs are doing a software update, but we made it. We had a GPS on our phone. We made it to Bimini. Nice blue water. Extremely nice. Bueno, llegamos aquí. Estamos sabroso aquí. Tremenda ventolera que hay afuera y aquí que calma ahí. El agua más linda del mundo. ¿Cómo es? El agua más linda del mundo. Escuche. El agua más linda del mundo, dice Aquaman. Bueno, aquí llegamos sano y salvo después de tanto oleaje y tanta ventolera. Después de tanto oleaje y tanta ventolera, llegamos sano y salvo. Aquí está Michael. Esperándolo con minuta fresca. Mira esto, mira. La verdad que olvídate de eso. Vino ayer yo tenía que venir también, pero no vine porque me decidí a última hora. Allá está el Jair Sport de él también, igual que el mío. Se queman a veces, no. Dos Jair Sport, uno con Yamaha 300, otro con Suzuki. Y aquí estamos, pasando buen tiempo. Mira, Aquaman se graduó. Se graduó de capitán. Olvídate de eso. Creció mi nene. ¿Yo? Ya creció. La mismísima vida. Bueno, estamos yendo a hacer la aduana. A ver qué me diga, que hacer la aduana. Y estoy llevando a Aquaman para que aprenda dónde es primero y dónde es después. ¿Tú viniste una vez? Sí, tú viniste una vez, pero necesitas venir más seguido. Porque ahora la cosa es al revés. Antes veníamos a Big Game primero, ahora hay que ir a la policía. Estamos esperando aquí que hay personas adentro. Dice que toque antes de entrar. No. She been in today? Yes, she was there earlier this morning. Después de salir de aquí, hay que entrar a otra puerta ahí. Esta que está allá, hay que entrar
después de salir de aquí hay que entrar a la otra puerta para ayúdame para tenemos que entrar ahí para dar el número del bote del FL donde he registrado el nombre del capitán, enseñar la registración. ¿Y qué más dijo? ¿Cuánta gente se van a quedar? ¿Dónde se van a quedar? Y tu información otra vez, que te preguntaron en un lado, te la preguntan en el otro. Más o menos algo similar. El capitán soy yo. El capitán Aquaman. Bueno, muchachos, salimos de Bahama Customs enseñando a Aquaman. Tuvimos que enseñar los papeles aquí afuera para ver si todo estaba lleno. Te pasan por arriba. Aquí te pasan. Aquí te pasan por arriba y no te pagan. Así que pay attention. Presta atención por no, donde andas. Estoy jodiendo con la cámara. ¿Eh? Casi te y yo con la cámara. Tú, ponte atención que te pasan por arriba. Ya estamos ya clear. Vamos para la marina ahora. A lo mejor sacamos a hacer un poco de deep drop ahora. Ahora que el tiempo aquí está un poco mejor, porque ya mañana empeora ya. Oye, estamos llegando ahora del Custom y aquí está Mike. Aquí está Mike. Mira, mira, Mike, que nos está invitando a qué es lo que es eso, un brandy, un whisky, qué es lo que es eso. Eso es el ron del Caribe, papá. Ay, mamacita. Pero no me lleve eso para allá, tráemelo para acá. Tráemelo para acá, no me lo lleve para allá. Agarre. Échale un hielito ahí. Un hielito. Para que pase sabroso. Oye, ¿habrá material? Coño, ahí hay de dos. Ahí hay de todo. Ahora es cuando empieza esto aquí, ahora cuando Bimini mini se pone bueno. ¿Quieres enseñarle el parco a la gente o todavía no? Sácalo, ¿dónde, ¿dónde está? ¿Dónde está? Espera. Este es el tipo. Espérate, espera, todavía no saque el parco. Echa aquí. Ah, bueno. Echa aquí antes que saque el parco. Mira, pues mira. Ya. Para recoger mi divisa. ¿Hace coin? Good, man. Good, good. Mira esto, lo que tiene Mike para hoy. Para esta noche que nos invitó a comernos. Se puso la feria al diente. Una paellita. Se puso la feria al diente. Una paellita con grillo. Grillo de mar. Grillo ciudadano panameense. Vamos a ver ese paco. A ver. Vamos a ver ese paco. La segunda dosis. Voy a pasar el trabajo de sacarlo del nylon para que ustedes lo vean. No, si sí, cuando tú me lo enseñaste en la foto, está jamego, está heavy. El problema es que el hielo hay que cuidarlo, no puedes embarrar el. No, pero ahí tienes una Yeti. Pero mira. Mira qué clase animalón. No cabe en la java. Del tamaño de la nevera. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Qué clase. ¿Cuánto pesó? Pesó 2.5. 12.5 libras. Miren me qué clase. No sé, medías un caballo. Qué clase de animal. ¿Y cómo taló? Ahí está el video después tú lo vas a editar. Un tren. Te lo voy a dar para que lo subas. Un tren entonces. Miren ese barco. Olvídate, es que aquí hay buena pesca. ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a ver. Ojalá subamos un palo. Hay algo bueno. Abajo vi algo blanco. Y algo blanco es bueno. Genial. Míralo bien, ¿eh? Sí, es bueno. Cógeme el pichero, sácame el pichero. Va. Espérate. Buena. Clase palo. Buena. ¡Sí! Me muero. Dame el pichero, chuli. Toma. Es huge. Oh my god. Esa es la cuestión. Oh my god. De wow. Estamos hablando. Wow, qué buena. Actividad aquí en la marina, los blue rones, mira eso, qué lindo. Mira. Ahí están comiendo. No, qué grande. Qué grande. Oye, no hace falta salir a pescar. Espérate. Nos los comemos, nosotros nos los comemos. Miren eso. Acá a tu lado, mira.
Mira los blurrones como están aquí buscando comida. Hay unos gigantes. No, increíble. Véralos para donde vayan para caer atrás de nosotros. Aunque yo corra, van para el otro muelle. Van para allá.